13. Primera de Crónica, capítulo 13, versículo 7 en adelante.
Así que se animaron los filisteos fueron a pelear y derrotaron. Y tomaron el arca y lo llevaron como botín de guerra. Pero sucedió algo, hermano, que el arca comenzó, y disculpen de la expresión, y se convirtió en la verdadera pata caliente. Así es, Señor. Porque cuando la tuvo el primer príncipe, la tuvo en su ciudad y la puso al lado de su Dios, al otro día su Dios estaba postrado frente a él. Dice que lo volvieron a parar y al otro día ya su pie, su enfermedad había sido cortada y estaba nuevamente postrado frente a él. Y entendieron que era el Dios como poderoso. Así que vinieron y se la pasaron a otra ciudad. Y en la porque luego de eso, el hijo, cuando supo que se había quitado la arca,
dice que murió y se levantó como juez Samuel. Y luego a Samuel le pidieron el rey. Y ahí vino Saúl, se levantó Saúl, pero el arca siguió abandonada en aquel lugar. Nadie se preocupó del arca. Nadie se preocupó del arca, de la presencia de Dios. Estuvo ahí. Thank you.
pero debemos estar preocupados de esta presencia. Debemos estar preocupados de esta presencia maravillosa que está en nuestro corazón. No podemos descuidarla, no podemos tomarla como una simple religión, no podemos tomarla como simple experiencia bonita. No puede solamente estar en nuestra emoción. No puede estar ahí solamente. Debemos preocuparnos. Por eso debemos dar la verdadera prioridad a esta presencia en nuestra vida. Por eso Cristo debe ser lo primero en nosotros. Por eso cuando ayer se nos daba, no puede haber ninguna idolatría en nosotros. Debemos quebrar y derribar la imagen de arte de la presencia de Dios. Debemos hacerlo, hermano. Todo eso. ¿Sabes por qué no seguir? No podemos seguir actuando como actuábamos antes. Hoy somos cristianos. Hoy tenemos a Cristo en la iglesia. Hoy somos hombres espirituales, nacidos por Dios. El pasado quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas para lo que está en Cristo Jesús. Así que no podemos seguir. Así es lo que vivimos. Eso era lo que buscaba, eso era lo que buscaba. Porque ninguno de nosotros dijo hoy que voy a buscar a Dios. Así es, Señor. Sino que estábamos siendo masacrados por el mundo. Porque estábamos perdiendo todo en el mundo. Estábamos perdiendo nuestra familia, nuestros hijos, todo. Dios nos va a seguir libre, hermano. Por eso no podemos seguir jugando. No podemos seguir buscando lo que buscábamos antes. De la primera enseñanza, Dios nos hablaba y nos decía: no podemos seguir adorando a Dios como cuando le hacíamos mal al pueblo de la obra. No podemos seguir haciendo igual, hermano. Porque nuestro Dios es mucho más grande. Pero ¿cuánto del mundo está metido dentro de la iglesia? Y nosotros sabemos como ministerio cuánto del mundo estuvo metido dentro de la iglesia. Y que pagaba el precio. Sí. Pero Dios tuvo misericordia. Dios sabía que no lo hacíamos con mala intención, sino que le buscaba y le amaba. Y por eso Él se compareció de nuestra vida y nos mostró el camino. Y nos trajo a su palabra. Y nos dijo: así se ahora. Nos mostró que ya no necesitamos tener luces aquí y que se apaguen, que se prendan luces de dolor.
Pero, así que no somos enviados. Lo conocemos todos desde el reino. A todos. A los pastores que están aquí. A pastor Luis de Mú, pastor Luis Silva de Concepción, nuestro pastor José. Y hemos visto cómo se han ido a llegar los demás entrenadores del hombre y los demás pastores. Y le damos gracias al Señor por él. Pero hermanos hijos se criaron en la marca y andaban. Estábamos en el local chiquito y nuestro hijo andaba engañando por debajo de la silla. Tu hijo está caminando. Sí, se ha ido. Pero yo y vemos que se casa. Son niños de alabanza, comparten la palabra, Dios lo usa y le damos gracias al Señor a su familia, a sus hijos también, que están caminando tan mal como ellos caminaron. O sea, vean que la palabra de Dios es verdadera. Damos testimonio vivo de que es verdad y lo hemos un montón de veces. Y Dios ha sido misericordioso por nuestra vida. Y nos sigue amando y nos sigue perdonando. Pero hemos sido obedientes a Dios. Hemos visto que cuando hemos sido obedientes a su palabra y hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, la bendición ha alcanzado nuestra vida. La bendición ha llegado a nuestra vida y así hemos sido bendecido nosotros y toda nuestra casa ha sido bendecida. Pero cuando hemos sido obedientes a Dios, pero también cuando hemos sido desobedientes y hemos hecho las cosas con nuestra buena idea, también lo ha traído las consecuencias. Pero podemos decir con testimonio que si somos obedientes a Dios, veremos la bendición. Y luego como falleció un hombre y se le cayó todo el cuerpo. Pero luego cuando vio que la casa de Obedón era bendecida, porque Obedón se preocupó de la presencia de Dios, se preocupó de adorar, de glorificar a este Dios, de hacerle un culto de alabanza y de adoración de forma continua. Como era bendecido. Ahí David entendió que Dios no se había enojado, que Dios no se había enojado con el pueblo, sino que entendió que lo había hecho mal. Y comenzó y escribió la escritura. Y vio, lo hice mal, si esto no tiene que hacer con la levita. Esto es lo que tiene que trasladar el arca. Dios no que debían estar santificados, debían estar santificados y limpios. Y dice que los llamó a todos y los preparó. Y fue a buscar el arca. Y la logró traer. Con alegría y con gozo. Pero eso lo logró cuando fue obediente a Dios. Hermanos, no podemos creer en Dios y adorar a Dios como se adora a los hijos del mundo. Eso no puede estar en nuestras vidas. No podemos adorar a este Dios que es todopoderoso como se adora a un mundo falso. No podemos adorar a este Dios y hacer y vestir las cosas del mundo en la iglesia. No podemos hacerlo, hermano, porque ahí no está nuestra bendición. Ahí no tenemos la bendición de Dios, sino que la bendición.
nuestra vida y seamos obedientes a Dios el Padre. Porque por la obediencia de uno, en toda la salvación para todos los hombres. Gracias, Señor. Porque Jesús fue obediente a Dios, fue obediente al Padre hasta la muerte. Usted y yo estamos en este lugar en este día. Y escuchando este mensaje de salvación y vida eterna. Disfrutando de la presencia. Para ser enseñados por Dios. Ahora, Dios nos habla
nos dice, mira, esto es lo que yo quiero ahora, porque yo debemos ser obedientes si queremos ver la bendición. Si queremos vivir y experimentar la promesa que hay en la Escritura, la promesa que está en su palabra para nuestra vida, debemos ser obedientes. Y así la lograremos ver. Pero no podemos venir a la iglesia con lo del mundo. Debemos renunciar a aquello. No puedo renunciar al mundo. Allá no hay nada. Allá hay maldición. Allá hay muerte. Hay amargura. Hay soledad. Hay depresiones. Hay cárceles de amargura, de tristeza y de muerte. No vuelvan allá. Dejen de desaparecer de todo aquello. Busquen la presencia de Dios. Preocúpense de que Dios tiene su vida, tiene su corazón, para que puedan ver la bendición sobre ustedes. Y esto no se trata de que ahora somos más fanáticos de Dios, sino se trata de que hemos entendido que la ley de Dios es verdadera y que su palabra es veraz. Hemos entendido que la palabra de Dios es veraz, es verdadera, se cumple sí o sí. Se cumple sí o sí. No es por si acaso, no, se cumple. Dios la hace. Así que, hermano, la presencia de Dios en su corazón. Si usted ha abierto su corazón aquí, si usted ha dicho, Señor, abro mi corazón para que tú entres en mi vida, la presencia de Dios en el corazón. Preocúpese para que sea bendecido. Porque puede estar 20 años dentro de la iglesia y no sucede nada. No pasa nada. Como puede llegar 3 meses dentro de la iglesia y ver una bendición tremenda. Lo que comienza a recomenzar hoy es que a 3 meses crea como yo no quiero la bendición. Que le den la bendición de Dios a los hijos.
que ocupes de la presencia de Dios y que esto no se hace con mala intención, esto se hace conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis planes y a mis ideas, sino conforme a la palabra de Dios. Cuando se hace conforme a la palabra de Dios, se termina la bendición. ¿Tú te sentís para que Dios? Aquí está la presencia de Dios. Si alguno quiere venir y adorar a Dios, está libre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oración estamos delante de tu presencia, mi Dios amado, para darte toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, Señor. Padre, para poder venir y decirle, Señor, le amamos, le necesitamos día a día, necesitamos de usted, Señor. Necesitamos de su presencia en nuestra vida, Señor. Padre, queremos venir y rendirnos y mostrarnos delante de su altar, delante de su presencia, Señor. Padre, Padre, queremos vivir postrado delante de su presencia, Dios. Queremos vivir postrado delante de usted, Dios. Padre, queremos rendir nuestra vida, Señor, delante de usted, Señor, en su altar, Señor, en esta presencia maravillosa que inunda nuestra vida, Señor. Queremos estar ahí postrado, Señor. Queremos estar ahí, Señor, mirando delante de usted, Señor. Padre, para que usted nos enseñe, para que usted nos salve, Señor, para que usted nos limpie, Señor. Padre, porque sabemos que veremos tu bendición, veremos, Señor, tu bendición sobre nosotros, Señor, y no solamente sobre nosotros, sino que sobre toda nuestra casa, Señor. Padre, aquí estamos, aquí está su iglesia, Dios, aquí están sus hijos. Aquello que nos iba lavado por la sangre del Cordero. Aquello que nos ha abierto nuestro corazón para que venga en nuestra vida. Aquello que nos ha abierto nuestro corazón para que venga en nosotros. Padre, queremos venir delante de Dios. Padre, porque no queremos caminar a la vida de Señor sin presión. Gracias.
Padre, le damos, Señor, que recibiendo toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, Señor, porque solamente